¿Cómo estás, Manny? Buenas noches. ¿Tienes tu micro apagado? ¿Está tu micrófono apagado? Tu micro está apagado. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todas y cada uno de ustedes. Díganme si me oigo o no me oigo porque ya entré. ¿Cómo? Club Oficial Unidos con Andrea. ¡Oh, órale! Ese no me lo sabía. Estoy aquí para contactarle. ¿Sí? ¿Ya me oigo? A ver, habla. Tú no te oyes. Ay, me encantó este. Este está bonito. Club Unidos con Andrea, aquí estoy para comentarte que tú. Ay, no. Aquí estoy para comentarte. Bueno, no se escucha Manny porque no se escucha Manny, nada, nada, nada. Sí, ¿Sí me estás viendo? ¡Ya te escuchaste! ya lo escucho, maestro, nada más que algo fallando. Bueno, estoy intentando comunicarme, rezándole y rogándole a todos los santos que por favor se ponga todo en orden, maestro, porque a estas alturas del partido, cambiando el cochinero de internet con todas las compañías, ya pasé por Total Play, ya pasé por Easy, ya pasé por Cable Más, ahora estoy con Megacables. Bueno, qué fregado, si al rato, ¿qué voy a hacer? Como dijo usted, 20 pesitos en el internet, en el Oxxo. Ya no nos queda otra, ya no nos queda otra, Manny. Antes que todo, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Un placer, un gusto estar aquí. Híjole, les traemos buenas noticias. Oye, no sé si ya viste el primer capítulo de Famosa Perdida, pero Gaviota, o no sé cómo se llama. No me gustó a mí. Ahorita vamos a hablar de eso. También queremos hablarle de la película El Exorcista. Se acaba de estrenar. Lo único salvable es cuando al final de la película sale Linda Blair y sale la mamá de Linda Blair en la primera película de El Exorcista. Ya viejitas, viejitas las dos. Que era lo que esperábamos todos. Duelo de actuación de las dos niñitas, duelo de actuación de las dos niñitas, la morenita y la blanquita, duelo de actuación, van a ver ustedes. Híjole, hay mucho, mucho que hablar. Esta guerra de Israel, ya en esta época no debe de haber esto. Y estos huracanes que nos están trayendo, olvídate, en toda la República Mexicana está lloviendo, qué bueno, en algunos lados que no llueva, pero que no pase a mayores algunas vidas que se lleve este huracán. O sea, no, 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 está duro y macizo con esto. Recordándoles que ya la semana que entra, vamos a empezar a hablar. Todo lo referente de Día de Muertos, de Día de Muertos. No, no, Sí. no, no, no. Eduardo Verástegui, bueno, también mucho que hablar. Y mira, déjame presumirte algo. A ver, maestro, ¿qué me va a presumir? ¡Ay, mire nada más! Oiga, y ahorita que comenta usted lo de Wendy, lo de Eduardo Verástegui, oiga, lo de Héctor Parra, que también es un desgarriate. Bueno, los dimes y diretes con Sergio Mayer, maestro, y luego aparte. Las primas de Luis Miguel allá en Argentina, que ya lograron que un juez ordene la prueba de ADN con Honorina Montes. ¿Usted qué cree, maestro? ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué bonito, ma bueno, maestro! Lo sorprendente es lo que le vamos a presentar a la gente ahorita.
de su techo, en su casa, en su residencia. Gracias. Es que hay unos dimes y diretes. Mira, Manny, hay mucha gente que nos ve y tú me lo has enseñado. Fíjate que me han dicho, y tú me lo enseñaste, que nunca hemos sido partidarios de la derecha o de la izquierda. No somos jueces, no somos inquisidores, simple y sencillamente somos informadores, y fíjate que varias de la gente nos ha felicitado, y a ti principalmente, que eres el director de este canal, en la cual nosotros no nos vamos ni decimos, esto es, no. Siempre hemos comentado y hemos dicho que las únicas personas que tienen la razón y la verdad son ustedes. Simple y sencillamente son ustedes. Manny lo ha dicho, es que no somos jueces, y por qué sacarlo, o por qué decirles de esto o del otro, como todo lo que está ahorita ocurriendo con el señor Héctor N., que esto ya, la verdad, se volvió un circo de tres pistas. Simple y sencillamente es un circo de tres pistas. Cómo los magistrados decirnos, nos declaramos incompetentes y pasamos esto a otra sala. Así es, maestro. Pues mire, hay una cosa que he visto en todos los canales, de todos los compañeros en estas redes, en esta plataforma. De un momento a otro, pues sí, nos sobresaltamos, se nos sale el coraje, o como dicen por ahí, pues se nos sale el apellido, maestro, y es cuando juzgamos y cuando decimos por qué las leyes son así, por qué pagan justos por pecadores. A ver, ya agarraron al tipo que se fue a Israel, ¿por qué no lo traen? Obviamente hay países que no hay extradiciones, hay muchas cosas en la política, no acabamos de entender por qué multan a los artistas que cantan narcocorridos y por qué no se enfocan en otras cosas el gobierno. ¿Por qué critican a Dana Paola que si le cambió o no la tonada al himno nacional, que tapen los baches, que manden medicamentos a los hospitales que hacen falta? O sea, maestro, a ese grado llegamos que no hay chile que nos embone en redes sociales y criticamos a todo menos a lo que debemos. O sea, nos metemos en todo lo que no nos importa y nadie hace nada por lo que debe de ser y lo que le debería de competir o competir o lo que le debería de importar al gobierno, maestro, con los adultos mayores, con los niños que tienen cáncer, con los medicamentos, la escasez de medicamentos, y no andar abriendo más hospitales. Primero, pues que abastezcan, o como se diga, hay que abastecer los hospitales que hacen falta, ¿no? Primero. Bueno, sería el cuento de nunca acabar, maestro, porque, pues mire, todo esto es relacionado, ahorita que comentaba lo de Eduardo Verástegui, imagínese la mentalidad que tiene este hombre, maestro, para ser presidente o para ser candidato independiente. Ay, nanita, Dios guarde la hora. Yo diría mejor ni que se meta a contender, ¿no? ¿Cómo se dice? Déjame comentarte algo muy importante. Fíjate que él ya empezó a hacer campaña desde su película. Yo quise verla ayer. No la he visto, sinceramente. No la he visto. Por eso no hemos tocado aquí el tema. Como tú me lo has dicho, maestro, para tocar un tema hay que verlo, hay que estudiarlo. Yo no he entrado a ver la película, yo creo que mañana me voy a verla. Y me fui a ver la del Exorcista, que me interesaba más verla para comentarla en tu canal. Pero cuenta la leyenda que él quiso entrar primero con esta película, que dicen que está muy, muy cruda, muy fuerte, por los comentarios que he oído, para hacer campaña política y decir, qué bueno es el Verástegui, ya viste, ya esto, ya lo otro. Entonces, anda ahí, pero mira, quien no ha hablado del trasfondo, cuenta la leyenda, quien le está capitalizando la campaña fue el otro presidente,
el exsaliente, el Trump, para así tener ya de la mano a México. Imagínate, sería su sirviente, este Verástegui de Trump, porque él es el que lo está impulsando. Acuérdate que quiso entrar a su gabinete, pero afortunadamente no quedó el señor Trump. Entonces ahorita Trump le dice, bueno, mira, yo me voy a reelegir como presidente de Estados Unidos y yo te pago tu campaña para que seas presidente de México y así podamos servirnos más de México por ti. Ay, maestro, pero qué fuerte. Independientemente del tema de la película, eso sí se le festeja y lo entendemos. Pero, maestro, ¿cuántos periodistas, cuántas personas en redes sociales, cuánta gente le ha cuestionado lo de Toño Berumen? Hay que recordar que estuvo en Cairo, hay que recordar que muchos chicos de aquel tiempo han señalado al productor y al manager Toño Berumen de muchas cosas fuertes de lo que él está hablando en la película, maestro, y parece ser que no le gusta hablar sobre el tema. Oiga, pues no salió hasta con un arma disparándole supuestamente a una fotografía de una persona, o sea, de un hombre, para decir que él, cuando tomara el poder o lo que pasara, él se iba a encargar de aclarar personas. ¿Cómo ve, maestro? Incluso hasta mencionó a la comunidad. Así es. Mira, cuenta la leyenda, Manny, cuenta la leyenda que este señor ha llegado hasta donde ha llegado a base de su talento. Sí. Porque Verástegui es guapísimo, lo que le sigue. Y coincidencialmente cuenta la leyenda que se hospeda en el hotel donde tú también te hospedaste allá por Puebla. Cuenta la leyenda, a mí no me consta eso. Y ahí estaba con un alto funcionario. ¿Te acuerdas? Sí, maestro, qué barbaridad, pero no me lo topé yo, qué cosas, no me tocó estar en el mismo piso que él. Oye, hubiera estado padrísimo, tú con tu teléfono, no, man, y te hubieras llevado la de 8. Oiga, maestro, que me pues no se acuerda. Que habían cerrado parte del centro de ahí. Pues no se acuerda lo que le platicó. Maestro, tengo problemas. Parece que está fallando esto. Sí, se te corta mucho tu audio. Te voy a decir cómo me haces a mí. Te sales y te metes en lo que yo saludo. Porque quiero presumirles, nunca me ha gustado ni comer ni tomar enfrente de ustedes un refresco, agua o algo, porque se me hace una falta de educación estar tomando agua o estar tomando cafecito o algo. Pero me regaló mi vecina un rico ponche, el primer ponche ya de este final de año. Ay, pero está rico lo que sabe. A mí me gusta mucho el ponche cuando sabe a guayaba, cuando sabe a canelita y un poquito de tamarindo, y está riquísimo porque le echa mucha, 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 mucha guayaba. Vamos a estar saludando a la gente. Déjenme acercarme a la tabletita. A Elisa González, muchísimas gracias. Aida Cruz Ramón, Yana Santana, Samantha Díaz, Blanca F, La Casa de las Sandías, guapísima, ¿cómo estás? Muy, muy, muchas gracias. Elisa González, Club Oficinal Unidos con Andrea, así dice. Club Oficinal Unidos con Andrea.
¿Qué más? José, saludos. Ahí tenemos muchos saluditos. Al Pacino presente, buenas noches, Al Pacino. Guillermina Villavicencio, Blanca Casas, maestro, no está en pantalla, ya estoy en pantalla. Saludos desde Colombia, muchísimas gracias. Este canal es del señor Manny Miramontes. No vamos o al menos yo, a excepción que Manny los quiera leer, y saludos en los cuales están, pues ofendiendo. Es muy, muy respetable. Nunca me he metido en dimes y diretes, pero sí están ahí ofendiendo feo y no se me hace justo, no por mí, no por mí, sino por la gente que está aquí y por el canal de Manny. Saludamos a Vikingo Azteca, muchísimas gracias. Dice, el tomar alguna bebida refrescante a la garganta. Ah, es que sabes que Vikingo, para mí, en lo personal, valen ustedes muchísimo. No saben lo que significan para mí, porque gracias a ustedes, estoy donde estoy. Gracias a ustedes, a Manny y a todos los canales donde estoy. Tuve la oportunidad de que me viera el Circo Ataide y fui la primera persona de la comunidad LGBTIQ+, en ser maestro de ceremonias en el Circo Ataide. Gracias a ustedes, Vikingo. Y posteriormente, la semana pasada, el jueves pasado, estuve como maestro de ceremonias en el homenaje que se le rindió a la señora Ninón Sevilla. Pero esto es gracias a ustedes, porque ven las plataformas, ven dónde ando, les gusta, pero yo no soy ni periodista, no soy cronista, nada de eso. Simplemente soy una persona que me gusta mucho el cine nacional, mis vivencias, soy maestro en iniciación artística. Y para mí, todos ustedes merecen mi respeto, porque gracias a ustedes, la gente ha volteado a verme y me han dado chambita, y estoy muy, muy, muy feliz. Y yo me sentí al principio un poco nervioso cuando me llaman de la Fundación Ninón Sevilla para hablar de ella, cuando que hay cronistas de la vida de ella, historiadores, y me hablan a mí. Entonces me pasa y lo de siempre, me dicen, usted va aquí, y posteriormente me dejaron todo el evento que yo lo condujera. Me encantó mucho, y yo los invito a que lo vayan a ver de martes a sábado. Está muy padre. La entrada es gratuita, está en la alcaldía Benito Juárez, juntitito a la parada Metro Amores del Metrobús. Váyanlo a ver, está muy, muy, muy padre, para que ustedes lo vayan a ver. Están joyas, porque sí, son joyas auténticas de la señora Ninón Sevilla, sus vestidos. Tuve en las manos su Ariel y su diosa de plata. Híjole, no me permitieron sacar fotografías, pero estuvo muy padre, muy, muy, muy padre. Y gracias a toda la gente que está conectada. Yo, en lo personal, siempre les agradezco. Le digo a mis anfitriones, gracias, que me dan vida. Yo estuviera dormido como antes, pero a partir de la pandemia me invitaron a estas plataformas, y gracias a estas plataformas los conocí a todos ustedes. Entonces no hay forma en que agradecer, y pues por eso no leo los comentarios feos, porque es una falta de respeto para ustedes y para Manny. A mí no me ofende nada, porque estoy fuera del bien y del mal a mis 73 añitos. Y déjenme presumirles que ya voy a dar comienzo también a mis ofrendas,
voy nuevamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vamos a poner ofrendas ahí, en mi alcaldía, en mi escuela, y vamos a ver dónde más nos van a solicitar que pongamos las ofrendas. Es una tradición mexicana. Hola, Manny, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, esto es lo que estoy haciendo en el cuarto de Fifi, donde estoy transmitiendo. Ve nada más. Fíjate que es un arte que se llama mirar hacia arriba. Lo están implementando en varios museos donde te invitan a ver hacia arriba. Y lo estoy haciendo, ve nada más. Por ejemplo, aquí tengo a Estela Inda. Ve nada más. Ve nada más. Emilio Lindio Fernández. El Gallo Giro. Dolores. David Silva. Cantinflas. Tintán. Ve nada más esta diosa Katy Jurado. Y así, apenas lo estamos terminando. Espero que te guste. ¡Ah! Gracias. Sí. Sí, es que el internet allá está muy, muy mal, y a partir también, acuérdense que Manny, ¿dónde está? Está ahorita estos ciclones que están muy, 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 muy mal. Luego les da risa a ustedes que les digo que me voy corriendo por mis 15 pesitos de internet al Oxxo. Los pongo para que entre directa la programación, porque si me conecto a donde yo estoy, híjole, es un relajo. Otro día también me tuve que salir porque no me lograba conectar, pero pues sí, ahora sí me estoy logrando conectar. Me da risa de esta persona que dice adiós, ya nos dijo adiós. Sí, no tomarlos en cuenta, y más que todo, ver la labor que está haciendo Maní. Somos de los pocos canales, se los digo así, que tratamos de decir la verdad. Por ejemplo, ya son 6 meses de que este niño Julián se fue. Maribel está devastada, está devastada, simple y sencillamente. Su escape de ella es estar actuando, y le están dando mucho trabajo, afortunadamente, es su escape de ella, es su muletilla, y ahorita, al parecer, creo que se va de viaje. Manny tiene bien la información, donde quería Julián llevar a su hijo, llevar a su hijito que conociera. Maribel está tomando las riendas y llevársela, y como buen chismógrafo que soy, ahora, ¿qué va a pasar con su viuda de Julián? Es una mujer joven, bonita, y pues también siente, y también su cuerpo le pide un calor, ya no del hijo, ni de la mamá, ni la de la suegra, principalmente por su juventud. Es ahí donde también se va a venir otro bombazo. Cuenta la leyenda que Maribel y esta niña ya hablaron, y Maribel, así bien abierta, le dice: hija, eres joven, eres bella, yo no me voy a enojar si tú traes a otra pareja, a otro hombre, yo no voy a tener culpa de decirte algo ni reprocharte nada. Y cuenta la leyenda que esta chica nada más bajó la mirada, la carita. Igualmente andan buscando chambita ambas para distraerse. Esta chica está muy consciente de que, pues, si ella se va, se tendría que llevar a su hijo. Y igual Maribel está muy consciente de que si ella se va, se quedaría sin su nieto, que es el reflejo de Julián. Entonces hay muchas cosas, muchos dimes y diretes que me hace falta, Manny, para que me digan:
maestro, y ya y me empiece a decir, estamos con el debate, pues estamos cumpliendo, él está aquí, no puede todavía hablar, lo tenemos castigado. Y sí, continuamos y hasta la hora que tú me indiques, Manny. Sí, aquí me dice que no tengo sonido, maestro. Y aquí estamos, presentes. Déjenme comentarles de la película El Exorcista. Ayer fui a verla. Hay un tema del Exorcista que nos dejó marcados definitivamente, el tema de campanas tubulares. Sí. Híjole, qué miedo nos... ¡Ya! ¡Ya te oíste! Maestro, pero hay películas que nos cautivó, y sobre todo acá en Mexicali, maestro, cuando la presentaban en el cine, acá temblaba. En Mexicali. Entonces, imagínense que ellos están mirando todo esto. Mil disculpas, casi a las 270 y tantas personas, mil disculpas, porque está fallando fatal el internet. Estoy tratando de que podamos tener la transmisión a gusto, gracias al maestro, pues que tiene muchas cosas que contar, por eso nos entretiene, maestro, nos entretiene. Y a ver, ¿cómo vio la película, maestro? Que yo, de hecho, le comenté que hace ratito, cuando estaba haciendo la cena, estábamos mirando La Leyenda de la Llorona, y mi mamá muy atenta en el mitote, y un amigo también, nuestro queridísimo Serge, aquí andaba también, y pues, oiga, maestro, viendo La Leyenda de la Llorona, muy buena película, porque si no la han visto, pues ya saben, ¿verdad, maestro? Definitivamente, híjole, fíjense, yo no logro encontrar, hay una película, la primera película de terror de este tipo, de tocar estos temas, del año 1932, mexicana, y así se titula La Llorona, pero no la que hace María Elena Márquez, esta ya es más para acá de los finales de los 50, principios de los 60, donde María Elena Márquez, Mauricio Garcés y Luz María Aguilar, este señor Carlos López Moctezuma, hacen esta película sensacional de La Llorona, de veras un peliculón donde habla de nuestras tradiciones mexicanas, de esa leyenda de la época de la colonia mexicana, en donde este español engaña a esta criolla magníficamente personificada por esta belleza de María Elena Márquez, cómo se enloquece de rabia, de celos, al verse engañada. No recuerdo el nombre del actor Maní, que es, hace un español así guapísimo, a la usanza de la época de la colonia. Y María Elena se vuelve loca de terror, ya tenía dos hijitos, y le dice, te voy a dar donde más te va a doler, porque el español quería a sus hijos y se los iba a quitar. Entonces, María Elena, que ahí hace a la Llorona, va y les da cuchitril, y está la señora Emma Roldán, otra actriz asasasa, cómo le grita desesperada que qué había hecho, que qué había hecho, y María Elena, ahí la Llorona, con las manos ensangrentadas, lo maldice, y ya cuando la llevan a la hoguera y la van a quemar, le dice, maldigo a tu descendencia, a los hijos de tus hijos de tus hijos, o sea, sobre tres descendencias los maldice. No, qué peliculón mexicano. Ahí María Elena sale toda de negro, pero la falda le llega hasta las rodillas. Mani, unas piernas bellísimas las de María Elena Márquez, pero bellísimas. Y ahí se enfrenta un mano a mano de actuación con Carlos López Moctezuma, que anda buscando quién es ella. Película mexicano. Y déjenme decirles Está genial. Está genial.
Está genial. Y yo fui ayer a ver la del Exorcista. No me gustó. La verdad, no me gustó el tema. Duelo de actuación de las dos niñas. Hay dos niñas chiquitas, una morenita y la otra blanquita. Aquí están las dos niñas. Le están haciendo el exorcismo. Duelo de actuación de las niñas. ¿Cómo sufren? Está bien llevada, está muy bien estructurada, pero esperábamos, o yo esperaba algo más del exorcista. No, nada. Y el clímax de la película es cuando van a ver a la mamá de la primera niña que exorcizan, y ya sale la señora toda viejita, viejita, y en el cine la gente que estábamos aplaudimos, ya la gente mayor de verla, ¿no? Y va y le ayuda al papá, que es un moreno, un señor moreno, y lo ayuda, y él no es creyente. Mira, aquí está, Sí, maestro. Y lo ayuda, y ahí van los dos, pero ella ya muy viejita, se enfrenta al exorcismo y la niña le saca los ojos. Híjole, hasta ahí, porque quiero que la vean. Y el clímax de la película, ¿sí? El clímax es cuando sale Linda Blair. Sale tres al segundos. Último, ¿ya para qué, maestro? ¿Ya para qué? Al último, y dicen que esto es un churro y sin azúcar. Obviamente, pues, tuvo que salir, pero maestro, óyame, estoy teniendo fatal, en el merequetengue de aquí del internet y todo eso. Oiga, maestro, pues, bueno el chisme, y sobre todo, ¿cómo ve usted? Ya ve que lo que decían de Eduardo Verástegui y que sale disparando a la gente, digo, a una figura, las primas de Luis Miguel, que ya consiguieron también ya hacerle la prueba a la señora Honorina Montes, a la señora que está recluida en un hospital y que pues al parecer tiene problemas psicológicos, pues tantas cosas que decir. Daniela bailando en Las Estrellas Bailan el Hoy, hay que aplaudirle todo esto, y desgraciadamente todo lo que pasa con su papá, que los magistrados no pudieron descifrar, no pudieron dar el veredicto, no pudo, o sea, esas son ridiculeces, maestro, a estas alturas del gobierno. Y pues más cosas, más chismes, más merequetengue. Luego la presentación del día de ayer de Wendy Guevara, de reality, perdida pero famosa, ya saben, que es un cochinero, maestro. Yo ya vi el primer capítulo, no me gustó, incluso hasta Wendy comenta que todavía ni sabía qué onda con el reality y ya la andaban grabando desde el momento que salió de la casa de los famosos. Y pues comentar también lo que usted nos presentó ahorita de sus dibujos y todos, y pues ahora sí que más que nada agradecerle también, maestro, mil disculpas, pero está congelada la computadora y nada más está así y no puedo hacer nada. Y mejor, mire, a dedicarnos a acomodar todo bien y ver qué puedo hacer en la mañana, ahorita en el transcurso de la noche. Y yo agradecerle también, maestro, y sobre todo, mire ese maestro, estaba re bueno el chisme, TV Azteca promocionando a Wendy Guevara y a la Trevi. ¿Por qué? Porque en TV Azteca pasan comerciales de VIX, y VIX en esos segmentos promocionan Ellas, Soy Yo y también Perdida pero Famosa con Wendy Guevara. ¿Por qué? Porque estaba mirando yo Al Extremo, estaba mirando Escape Perfecto, y de repente los comerciales me llevan a VIX y pensé que le había picado el canal o algo, y veo los comerciales, maestro, ¿cómo ve? Y tanto merequetengue que no pueden presentar nada de Gloria Trevi en Televisión Azteca, y los mismos que venden la publicidad aceptaron eso, y al final de cuentas, pues vea, ¿cómo ve nada más? Josie Angelique Allen, gracias, you know, you hello there, how is life going? ¿A quién le dices, querida? ¿A
Ay, maestro, ya se me está congelando toda la imagen acá. ¿Cómo no te ve? Oyes bien, no te oyes bien. Agradecerle a toda la gente, a toda la gente que está con nosotros. Estamos cumpliendo. Y mañana, si hay chance, hacemos, ¿qué te parece, Manny? Las rapiditas tempraneras. Es que hay harto chisme, sí. Hay harto chisme que tenemos para ustedes, pero estamos cumpliendo. Para nosotros, la gente más importante son ustedes, y se los decimos de corazón, no de dientes para afuera, de corazón. La muestra está en que siempre que nos conectamos, híjole, está llena de gente. Saludar a Irma López, a Amalia Peralta, a Franco Alberto, Guillermina Villavicencio, esta señorona Jocelyn Allen, muchísimas gracias. Andy May, muchísimas gracias. Híjole, tenemos mucha gente. Es un honor que estés con nosotros. Manny, gracias que me das vida. Nos vemos el día de mañana en la Jotinota. Si hay rapiditas, adelante. Y si no, mañana. Nos conectamos con ustedes. Sí, maestro. Ay, qué despapayo este. No puede ser. Todo congelado, maestro. Todo fatal. Miren nada más acá.